una nueva semana en la carpa de Bake Off. Espero que estén con todas esas energías bien arriba para encarar una nueva semana llena de desafíos muy complicados. Hace semanas arrancaron siendo 14. 14 ingresaron por esa puerta. Hoy son 9. Ustedes 9 son los que siguen en competencia, teniendo que deleitar a nuestro jurado de lujo que está cada vez más exigente y los desafíos se van poniendo cada vez más complicados. Hoy arrancamos una nueva semana y como lunes tendremos un desafío creativo. Hoy, sexta semana, no paro hasta la final. Van a tener que hacer una torta única, sabrosa y original. ¿Alguno de ustedes sabe cómo hacer cerámica? ¿Jurado? Acá. Me encanta Paula que sabe. ¿Cómo sería el trabajito de la cerámica? ¿Muy puntilloso? Sí, tiene muchos tiempos. No es apto para gente ansiosa. ¿Y es apto para una competencia en una carpa muy dulce? Decime cuánto tiempo tengo y te digo, pero creo que no. He hecho algunas cositas, así que por ahí tengo ventaja. Bueno, obviamente no les vamos a pedir que hagan cerámica, pero... Pero... Van a tener que hacer una torta que es muy parecida a la técnica de cerámica. ¿Por qué? Porque en el desafío creativo de hoy, pasteleras, pasteleros, van a tener que hacer una pottery cake. ¿Pote qué? ¿Qué? ¿De qué estamos hablando, chicos? No entiendo. O torta calada. Claro, torta calada. No, tampoco, no la tengo. ¿La calaron o no? No. No. Bueno, la van a tener que calar. ¿Por qué? ¿Cómo es la técnica? O sea, no tengo ni idea, tampoco de cerámica, pero me encanta poder dar así como tips informativos como de cultura general. Por eso vamos a ir a los consejos de nuestro jurado que nos va a decir cómo se hacen estas pottery cakes. Pasteleros, esta es una técnica muy particular que viene de la cerámica y se traslada a la pastelería. Tienen que cubrir sus tortas con diferentes colores de buttercream y luego ir calando y dibujando el diseño que ustedes hayan elegido. Lo que les voy a pedir también es que haya relación entre los colores que elijan del buttercream y los colores de los ingredientes en su interior. Hoy, lunes, cabezas frías. Pero más fría tiene que estar esta amiga que tienen hoy, que es... La buttercream. Muy bien. Están, chicos, despiértense. La buttercream. Odio el buttercream. Enfríen capa por capa. Enfriar no es congelar. Porque si congelan o abaten, no van a poder calar y tener esos diseños espectaculares, que es lo que queremos ver hoy. Hoy, sexta semana, buttercream ya es como primer grado, ya la re saben. Yo no la hice nunca. Así que frío capa por capa, mucho detalle. Ya hemos visto templos budistas, templos japoneses, templos de Egipto. Hoy queremos todo un pottery espectacular. Como no es una torta con una decoración tradicional, ni se les ocurra hacer un interior tradicional. Innoven. Hagan diferentes texturas. Permítanse volar. Ahora, yo tengo una pregunta de esto y me encantaría que Dolly nos dé su Dolly tip. ¿Esto es a mano alzada que se cala? Sí, claro. Tienen seguramente una espatulita y van a ir haciendo hojitas. Bueno, yo creo que hoy Calia va a estar en su salsa. No me hagas niños trepando, por favor, por la torta. Dolly, te prometo, no más niños trepando. ¿Tienen los instrumentos que se usan para la cerámica? Veo caras de pánico. Además de estos diseños, hermosos diseños calados que van a hacer, esta pottery cake tiene que tener 3 capas de buttercream, una masa y 2 rellenos. ¿Está claro? Sí. Para el desafío creativo, primer desafío de la semana, pasteleros, pasteleras, tienen 1 hora 45 minutos. ¡Ay! ¿Preparados? ¿Listos? A horno. La prueba de hoy, re difícil. Sí, sé, ¿a vos tenés las bases sueltas? No me parece tan complicado si viene de la mano de la cerámica, digo. Formamos una torta con las manos, es más fácil. Fácil no es.
Facundo. ¿Cómo andan? Primer visita del día, ¿eh? Primer visita. ¿Pensaste en algún dibujito, sí, alguna plantilla? ¿Ya la tenés recortada, dibujada? No, no tengo plantilla, pero tengo el dibujo. Son plumas, quiero hacer. Sí. No. Dibujalo en un papel para poder ir copiándolo. Bien. Una vez que agujereaste la torta, perfecto, no hay vuelta atrás. Yo vengo a aprender. ¡Hola! ¡Ay, ay, ay, Gino! Ay, ¿qué? ¿Por qué ay, ay, ay? Ay, ay, ay. Ya arrancamos con el ay, ay, ay. Ay, 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 Dolly, ay, ay, ay. ¿Ya tenés definido cuál va a ser? Sí, ya tengo definido el calado. Sí. El calado es todo musical. Corchea, semicorchea, fusa, blanca, negra. ¡Ay, cuánto! ¡Me encanta! Bien. Educación artística, si no era música, entonces, siempre me la llevaba. La pregunta es la siguiente. ¿Qué a colores? Ver, ¿por qué no se parece una guitarra eso? Perdón, Dolly. ¿Es qué? ¿Un bajo? ¿Te parece un bajo? ¿Un bajo? Un bajo, yo toco el bajo, por eso. Otra cosa nueva que aprendemos de él. ¿También? Ah, sí, yo toco el piano, el bajo. ¿Sí? ¡Son músicos! De hecho, estoy preocupado porque... Ya el cuaderno, la hoja, no me da para anotar todas las cosas que se llevan. Impresionante. Tú puedes, Dolly, tú puedes. Voy a hacer una torta con varios colores. Siempre me piden colores, así que hoy me tengo que destacar. Y la decoración va a ser gatitos, porque en honor a mis gatas, a Lilo y a Ivy, que se quedan en casa, me esperan a la noche cuando vuelvo. Bueno, era hora de que les dé un homenaje. Ya estamos en la sexta semana, así que el bizcochuelo lo hago casi con ojos cerrados. La dificultad de la prueba está en el tiempo, porque requiere muchísimo frío. Cada capa tiene que estar bien, bien fría para que después podamos lograr el efecto. Si no están frías, se van a empezar a mezclar los colores. Vamos a tocar el bizcochuelo y puede ser un desastre. Charlie, querido. Hola, buenas, ¿cómo están? ¿Cómo andás? Pero muy bien, haciendo la mezcla del bizcocho. ¿Tiene coco o algo así eso? Tiene queso... queso tipo americano. Sí, pero ¿por qué ese agrumosidad? ¿Sabes qué? Yo creo que es por el frío del queso. Dale. ¿Le paso con el batidor? Dale con el bien batidor. Perfecto. Por suerte llega Dolly, que me da unos tips con el bizcochuelo. Gracias a ella termino de montar la mezcla. Quiero ver el dibujo. Quiero ver el dibujo de afuera. El dibujo de afuera. Hoy vamos a jugar con el fuego. Él es el único aplicado. ¿Te das cuenta? Fuego. Las llamas de fuego. Divino. ¿Y qué colorantes tenemos entonces? Tenemos colorante rojo, amarillo. Yo pensaba hacer las primeras dos capas de rojo y amarillo y afuera una de azul, para que se puedan distinguir bien las llamas de fuego cuando se hace el calado. Yo les prometo que hoy van a tener llamas, van a tener fogatas en la torta. Voy a preparar una torta base de bizcochos saborizados con naranja. Los voy a dar una tonalidad en su interior para que tengan relación también con el exterior. Rellenos, una crema de chocolate y dulce de leche. Y una crema de queso saborizada. En mi vida vi y ni siquiera hice una torta calada. Pero bueno, estoy preparado con todas las pilas para esta prueba. Ah, te viniste con todos los brillos hoy. Ah, hoy me vine. Ay, mira esta espátula, por favor. Calia, yo no te quiero meter presión. No. Ay, pero esta es... Vos sabés que prueba. Yo te traigo suerte, ¿no? Sí, es verdad, Dolly. Y a mí me dice lo mismo. No, bueno, las dos. Las dos. Dolly pasa por mi estación y algo mágico pasa. Quiero hacer algo así. Unas flores con unas acetadas. Claro, es un diseño tipo gótico con unas flores en el medio. Y quiero empezar con el turquesa. Pasa por el naranja y llega el color marrón. ¿No te da tristeza el marrón? Un diseño tan lindo. ¿Por qué no le pones otro color más vibrante, más lindo? Sí, le quería poner dorado, en realidad. Ponerle dorado. Claro, quiero tirar dorado, entonces cuando cale, que va a quedar poco, porque va a tener más calado que otra cosa. Necesitas que sea una buttercream de chocolate. Sí. Dolly, gracias por los tips de la buttercream. Y
Bien, voy a preparar un bizcocho de arándanos. Voy a preparar una crema de limón y un curd de limón y una crema que va a tener cerezas y frutillas. Y entre eso, los colores van a estar de acuerdo con esos rellenos. Así que violeta, amarillo y rojo. La dificultad es justamente que el efecto que tiene que tener esta torta lo tenga y que al poner las tres capas de colores, ninguna se corra y podamos calar. O yo pueda calar. Emi. Hola, ¿cómo va? ¿Cómo estás? Bien, ¿ustedes? ¿Qué vas a hacer? Voy a hacer una carrot cake. ¿Cómo está de moda la carrot cake acá, Pami? Volvió, es un clásico, se volvió. Sí, bueno, es mi torta preferida. Voy a hacer bizcochuelos de zanahoria y naranja con especias, un relleno de un cream cheese y una crema con nueces. Va a ser bien cuadradita, con bordes cuadraditos, y la voy a tallar. Voy a hacer como si fueran ondas sonoras. Así, okay. Claro. ¿Cómo? Ondas sonoras. Bien, como... Como todas si fueran rayitas y esas cosas. De grandes, chiquitas. Como si fueran todas rayitas. ¿Qué son ondas sonoras? A ver, me explican los dos porque vos decís... ¡Ay, ondas sonoras! ¿Qué es eso? ¡Ondas sonoras es esto! ¡Hey! No sé si está bien dicho ondas sonoras, pero me gusta como esa idea. No, como si fuera un electrocardiograma. ¡Eso no son! ¡Eso no son! Bueno, algo parecido. No, nada que ver. No sé bien, yo le puse ondas sonoras, pero no sé por qué. ¿Lo tenés dibujado? No, lo tengo en la mente. Hoy mi carrot cake va a estar increíble. Bueno, vamos, Emi. Gracias. Dale. Pasteleras, pasteleros, pasó la primera media hora. Queda una hora y cuarto. ¡No! ¡Gracias! Yo creo que el bowl de manteca pesa igual que Pamela. Más o menos, seguro. ¿Qué colores elegiste adentro? Elegí el verde por el pistacho, rojo por la frutilla y naranja por las naranjas. Voy a hacer una ganache de pistacho, una crema de frutilla y un bizcocho de naranja. ¿Qué vas a hacer? Voy a hacer unas tipo margaritas y algunos arabescos. Muy bien. Te quiero decir algo. Expliquen bien porque Emiliano va a hacer ondas sonoras. Arabesco con unas cositas así. Va a quedar re lindo, te va a encantar. Me encanta. Me gusta. Vamos, Gisele. ¿Calará o no calará? Calia. ¿Caliará este calado o no caliará? En la torta calada. ¿Vos qué decís? ¿Calaré o no calaré? Calia. Yo haría todo lo que tenés en el chaleco calia. Atrás, lo calaría en la torta. Y me agarra y me ve los bordados. ¡Calia! ¡Oh, Calia! ¡Oh, Calia! Ya. Vamos, ve tú. ¡Oh, oh, Calia! ¡Atención! Dami, mirá qué bien. Qué limpia. Trajiste, ¿no?, tu propio... Detergente. Desinfectante. No, es detergente. Es licor de melón. El licor de melón fue la estrella de mi adolescencia y también me hizo pasar unos momentos bastante complicados, pero hoy vuelve y se va a redimir. ¿Vas a usar esto? Sí. Uno de mis rellenos va a ser de melón. ¿Ya lo probaste? Sí, claro. Ella siempre es el color, el color es intenso, pero bueno, ustedes pidieron color, pidieron arriesgarse. No, sí, mi amor, el color y pero y cosas sabor. Ricas. No es ni detergente, ni nafta, ni veneno, es el licor de melón. ¡Maldita sea! ¡Otra vez sopa! ¡Dios! No puedo creer. ¿Eh? La crema se te está saliendo. ¡Otra vez! ¡Sopa! Ya, la verdad que ya no encuentro explicación. No lo puedo creer. No puede ser, ¿entendés? Tengo la crema de arándano cortada en la heladera. Para decirlo en cordobés, me quiero cortar los... Tengo una duda. ¿Qué le pasa? ¿Qué hago ahora? Y esto lo tenés que recuperar con agua. ¿Hace de vuelta? Con un poquito de agua fría. ¿Cuántas batter que tenés? Vos podés. ¿Eh? ¿Sí? Sí, no. Cerró la puerta en el aire. Ahora lo hago. Y tengo que hacer otra, ¿no? Me queda otra. Está cortado, no pongas eso. ¿Viste? Y
Y él la sabe, y él la sabe. No, él la sabe, no. Él la sabe. En algo me confundí. Me salieron raros los bizcochuelos. No, no, no levantaron. Le puse lo mismo que siempre, la misma cantidad de polvo a hornear. Pero hay algo, pasó algo raro. Ahora los voy a sacar. Porque ya están cocidos, pero están medio apelmazados. No tengo idea qué pasó, pero los voy a mandar al batidor y después vemos. A ver, ¿cómo es, Gino? ¿Cómo es? Dolly, Dolly. Ay, Dolly. ¿Están cocidos? Están cocidos, pero tengo miedo. Porque son de manteca. Así y que está ya... bien. ¿Cuánto no. lleva de horno? No, ya están cocidos. ¿35, 40? No, no, no. Dalo vuelta sobre la rejilla para que se aplaste un poco el copete ese que tiene. Listo, listo. Acá hay un chocolate blanco. Ya derretido, para que sí. Sea a temperatura ambiente para el buttercream, para que no me corte el butter. Muy bien, muy bien. Tengo este también derretido, tengo Gino, la ganache, Gino, tengo no el puedo cool. creer, no puedo creer, no puedo creer, no puedo creer. Sí, Dolly, ¿qué sí. pasó? ¡Qué iluminación! ¡Ay, oh, Dolly! ¡Ay, que me quemo! Pará. Ahí está. Ahí está. Ay, sacale el papel, sacala todo a batidor y se te va a enfriar. Genial, genial, Dolly. ¿Vamos? ¡Ay, está recaliente! ¡Sí, vamos, Dolly! ¿Qué más puesto? Se achicharraron, son una cosita, una pasa de uva de bizcochuelo. Mirá, es un bodoque. Estas son un bodoque que tranquilamente Hernán me puede hacer una casa. ¿Estaban más o menos? ¿Igual? Sí, no sé qué pasó. Bueno, no importa, mételo, mételo. Dale, dale, no pares. No pares, dale. Hicieron panqueque, no sé qué le pasó. No pares, Pau, dale, dale. Pasteleros, pasteleras, pasó una hora. Quedan 45 minutos para que se termine este primer desafío creativo, ¿sí? Sí. Sí. ¿Alguien le sobra queso crema? Yo tengo acá. ¿Esta? Uh-huh. A ver si allá hay. Me chorizó la crema. ¡Ey! ¿Es mía esa crema? No, esta es la de Charlie. Es el mío, el que me sobró a mí. Mi queso crema. No te preocupes. Ah, pensé que era la no crema. No barries, Emiliano. ¿Tu crema? No, está en la heladera. Ah. Me volvió la lapa al cuerpo. Perdón. ¿Sabes qué significa oven? Sí, horno. Bueno, estás en el horno. Sí, ya sé. No hacía falta que me lo recuerden. Escuchame. Igual. Ya no, me di cuenta. Te lo recuerdo para que te despiertes. Sí, ya sé, pero no puedo hacer nada. ¿Por qué no puedes hacer nada? Por ejemplo, cortar más grande el pico para hacerlo más rápido. ¿Qué pasa? Nada, me salieron re mal los bizcochuelos, no sé ¿Estos? Qué pasó. Sí. Están raros. Y no, no llegó. Bueno, 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 vamos a ver. Por ahí está un poco más compacto, no sé. ¿Están cocidos? Sí, sí, cocidos están. Bueno, sí, sí. Vamos, 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 vamos. Te pongo mi crema de frutilla acá abajo. Sí. Estoy viendo la torta. No está tan torcida ni tan derecha. Demasiado. Pasteleros, pasteleras. Queda media hora. Ah, la re... la lora, no sé ni un... Media hora final, pasteleros, por favor, vamos. El váter en el abatidor se congela la cintura, ¿no? Sí. Sí, sí. Emi, Charlie y yo. ¿Cómo vas? Pará, ¿vamos a ordenar un poquito? Todos al abatidor. Bueno, pará. Sacala del medio. La de abajo. Entonces no. Tenemos... ese estante, para que ese, te pase. Sacas de arriba y ya está. No hay abatidor que alcance. Más fiera que qué yo. ¡Qué fea la torta! Decí que te queda lindo el delantal. ¿Cómo estás, Gise? Perfecta, ¿vos? Muy bien. ¿Dónde está la torta? No tengo absolutamente nada armado. ¿Vos armaste la torta ya? No, estoy en eso. Todavía no tengo mi torta armada, no la tengo rellena. No sé qué voy a hacer. Arme ya la torta, ya. Ya, 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 ya. ¿La buttercream? O sea, ¿tendríamos que estar haciendo eso ya? Yo la tengo hecha, me falta... ¡Ya, chicos! Sí, yo también, pero no llego.
¿Qué es esto, Gino? Ah, bueno, pedazo de bizcocho. ¿Qué es eso, Gino? Pedazo de bizcocho. ¿Qué es esto, Gino? No sé, un descontrol. Siento que estoy en un chiquero de todos colores. Batí con un batidor, Gino, para no que... tengo más. No tengo más. A ver. No, a ver, pero si... Pero... ¿No podés batir con un cucharón, Gino? No, no, pero no tengo... Ah, sí, acá tengo uno, pará. Agachate, mi amor, tenés 22 años, flexioná. Así, si me puedo agachar, yo te podés agachar vos. Pará, tenés razón. Ahí está, mirá, Tuki, marrón. No sé si mi torta está bien, pero lo que sí está correctísimo son las sentadillas de Damián. ¡Papá! ¡Dale, Damián! ¡Dale, Gino! ¿Tienes la torta armada? No, tengo... Acá estaba caliente el bizcochuelo. Listo, se me fue la buena onda, loco. No, ya. No puedo ni enfriar mis bizcochuelos, ni mi buttercream, ni mis ganache. Esto es un desastre, pero no. Respiro, esto es una competencia, hay que seguir, no importa. Qué lindo, ¿quién es esto? Mío. Hermoso. ¿Y esto? Está bien. Hermoso. Lástima que no está en la torta. Ya va a estar en la torta. Bueno, vamos. Ya. Hola, Calia. Hola, Pame. ¿Es tu segunda capa? Segunda capa. Muy bien, excelente. Tranquila esta segunda capa, frío, tercera capa y a calar. Bien. Gracias, vamos, Pame. Estoy calando. Parece un castillo medieval. ¿Quién aparece? Dolly Tips. ¿Qué son las ventanitas de un castillo? Ay, Dolly, qué vergüenza. Intenta con un palillo, primero con algo. Hacia arriba la pluma, por favor. Menos mal que aparece Dolly. Haz el dibujo. Vamos. Ahí está. Ojo, tanto y así no. Bien. Esto es más largo. Más que una pluma es una hoja eso, pero bueno. Bueno, está entre pluma y hoja, no pasa nada. Bueno, ¿qué le voy sacando con esto? En el medio tenés que dejar un pelín ahí para que se marque. ¿Entendés? ¡Ah! Porque si no, ¿cómo vas a hacer el dibujo? Qué eficiente. Sacá todo eso. Vamos, perfecto. Vamos. Gracias, Dolly. Bancame. Sí. Está bueno porque... Ah. ¿Para qué, amigo? ¿Si la puedo sacar? Sí. Sí. Es que ahora es un toque porque lo dejamos... Sí, es así, son 5 minutos. Levantó bastante la temperatura. 5 minutos y se saca. Hay que calar, mi buttercream es un asco. No es el efecto que quiero, pero bueno, hay que seguir. ¿De nuevo lenta? ¿Qué pasó? No estuve lenta, pero la crema no se me hacía uno de los rellenos y hasta que no lo tenía no podía empezar. Así que ahí estamos. ¿Para qué estarán las espátulas? Esta. Así que bueno, ahí. Pero bueno, vamos a llegar. No sé cómo, pero vamos enfriar. A llegar. Tiene que enfriar, vamos. Sí. Hoy estoy esperando que se enfríen las capas de buttercream en el abatidor. La verdad que la consistencia de la torta está ahí dudosa. Espero que no se caiga. Che, le falta un poquito de frizz. ¿Eh? Calo adentro del abatidor. Pero sacale que empezá a calar. Pero no, le falta frío. Tengo miedo de que no me quede tiempo para calar. Por eso digo que puedo calar adentro del abatidor. No puedes calar adentro del abatidor porque es difícil calar afuera. Quieras. Así que estoy robando por el abatidor. Ya se va. Bueno, a ver, ¿qué se mezcla con el rosa y el naranja? ¿Qué sale del rosa y el verde? Pasteleros, pasteleras, último minuto. Veo que algunos están empezando a calar.
¿Le está dando con una cuchara? ¿Le está dando con una cuchara? Estoy calando con cuchara. ¿Vos estás excavando más que calando? Sí. Estoy cavando mi propia tumba. A cucharazo nomás. Me queda el último minuto. Sigo haciendo calados, pero no llego. Dios, está cayendo todo. Como puedo, le calo una carita de gatito. Espero que lo vean con mucho amor y vean que ahí están mis dos gatitas. Cuenta regresiva, vamos. 10, 9. ¿Tiene que estar acá o lo puedo poner? 8, 7. Sí, sí. Y un hashtag. 6, 5. Basta, Gino. 4, 3. Ay, no, me había quedado re linda esa. 2, 1. Pasteleros, pasteleras, un paso para atrás. ¡Vamos! Y bueno. A los tumbos, pero llegamos. Bueno, pasteleras, pasteleros, ya tenemos 9 pottery cakes. Pottery. Vamos a arrancar por... Calia. Hace tiempo que no pienso lo que me va a decir el jurado. Me dejo llevar. ¿Qué es esto? Es como si fuera... Eso es como una joya azteca. ¿Viste las joyas aztecas que son...? ¡Ah, un brazalete! Un brazalete azteca que es trabajado, que tiene colores turquesas. Arriba le pude poner un poco de dorado. Menos mal. Y Dolly dijo, quiero que nos sorprendan con los colores internos y externos. Están ricos los bizcochos. Sí. Los aztecas en México es así, todo de colores. Todo. Adentro los bizcochos están muy bien. Los rellenos también están muy bien. Gracias. ¿Viste cómo en 1:45 podés hacer bizcochos y rellenos, 2 distintos, y armar una torta? La consigna, que es el calado, está. Bueno, muchas gracias. Calia. Bueno, me gustan mucho los bizcochos. Están muy ricos, altos, esponjosos, bien definidos los colores, muy tuyos, bien estridentes. No me convence tanto el color de afuera, pero digo, está bien. Son gustos. Bueno, hay una torta calada. Está bien, Calia. Gracias. Nunca jamás en mi vida había hecho torta calada. No sabía ni que existía una torta calada. Gracias, Calia. Muy bien. Muy bien. Me voy a mi estación feliz. De hecho, mis compañeros me dicen, no tendrías que haber pasado primera porque ahora estamos todos en el horno. Es el turno ahora de Carlos. Yo prometí fuego y tienen fuego. Bueno, ahora que la vieron ahí, la giramos. Ah. Ah. ¿Hay historia acá también? Sí, sí, hay historia. Hay historia. Ah, sí. Me gusta. A ver. Bien, en realidad la inspiración cuando pensaba en los colores, pensaba, bueno, en el lugar de donde vengo también, ¿no? Tierra de los Fuegos. Es el nombre que le puso en 1520 la expedición de Hernando de Magallanes a la isla de donde provengo. Anotá. Cuando pasaba la nave Trinidad por el estrecho de Magallanes, vieron desde el mar, en la costa de una isla, muchas fogatas encendidas. Y desde aquel entonces descubrieron que había vida en aquella tierra inhóspita. Y por eso, bueno, la torta, en homenaje, recuerda las fogatas y el mar que atravesó aquella expedición. Muy bien. ¡Vamos, dale! Hoy me llevo todos los aplausos, no sé qué está pasando. Está medio picado el mar. Sí, sí, por supuesto. Mame, fíjate si ves lo que vio Magallanes. Los fuegos están. ¿Crudo? No. Bueno, Carlos, al corte se ve prolija, se ve linda. Me falta prolijidad afuera, ¿sí? Digo, elegiste un color muy para arriba, entonces
me hubiera gustado encontrar más, más lisa, ¿no? Sí. La superficie. Me gusta, siempre me gustan tus historias y los relatos que acompañan tus preparaciones, el tema de los fuegos. Pero bueno, faltó resolver un poquito la parte de afuera. El sabor está y el calado, el calado está también. Gracias. Los calados están, les gustan. Y es la primera vez, muchachos, ¿eh? Ojo. Carlitos, es deliciosa esta torta internamente porque la frutilla está divina, de fresca, de rica, esa encompotada. No llega a ser un dulce dulce, sino tiene un sabor a frutilla mucho más fresco. Lograste calar, trajiste una historia que es maravillosa, faltó mucha prolijidad, te faltó tiempo, estoy segura que lo vas a hacer mejor. Gracias, Dolly. Es todo lo que quería escuchar. Gracias, Carlitos. Gracias. ¡Vamos, Charlie! La verdad que no me tenía fe. Y parece que gustó bastante. Es el turno ahora de Ximena. A ustedes aplaudan. Les voy a decir que está inspirada en Mar del Plata. ¿Estás aplaudiendo mucho como para tapar algo o no? Hice un sol que me va a representar a Mar del Plata y el verano. ¡Imaginación! Mira, ese como el sol saliendo. Voy a zafar, creo. Espero. Una vez que se empieza a espatulear, Dolly, no se puede borrar y volver a arrancar, ¿no? No. Dime, los bizcochos están muy bien, las cremas internas están muy bien, pero ¿sabés qué? Le pusiste demasiado esmero, demasiado trabajo, demasiado tiempo a todas estas cremas que no estaban pedidas en la consigna. El calado está ahí, pero bueno, uno come la torta y está rica. No me gustan mucho las cerezas al marrasquino, sin embargo, lograste suavizarlas y combinadas con el limón y los bizcochos de arándano quedó muy bien. Me hubiera gustado más calado, ¿sí? Y quizá un violeta un poquito más apagado para que combine mejor todavía con todo tu interior. Perfecto. A mí adentro me gusta. El violeta, si estuviera más uniforme y hubieras logrado más un calado, porque mirá qué lindos son los tres tonos así juntos. Sí. Y te digo, por lo que veo de lejos, hubieras ido por las margaritas, porque creo de las ideas que había, están todos lejos. ¿Vos sabés hacer margaritas? Saber. O sea, te hago un redondo. ¿Puedo probar? Sí. ¿Me permitís? Está fría, así que... A ver. ¿Preparados? ¿Listos? A calar. ¡Ah, no! Sí. Quiero hacer una flor. Cuando voy a arrastrar el pétalo, es imposible. ¡Chico, esto es imposible! Dije, ya está, yo entrego así como está. Que Dios me ayude. Pero le está sacando bizcocho. No está, basta. Yo creo que el jurado va a destacar mi esfuerzo al por lo menos haber sacado un pétalo de la flor. Espero que les guste, jurado. Muy bien, gracias. Me voy como que no sé. Seguimos, ahora es el turno de Facundo. Allá voy a llevar la torta a defender esta obra de arte. Cuando lo veía allá en el Coliseo Romano. Ahora que viene acá es la Bombonera. Ah, bueno. Va, Boca. ¿Qué es? Yo veo un edificio medio medieval también. ¿Es algo de tu pueblo? Es un edificio bajito. Con de dos pisos. Con todos departamentos. Y arriba son tres piletas. ¿Tres piletas? Ah. Son tres piletas. No tienen imaginación. ¿Quién te enseñó a combinar? Están en oferta esos colores de pintura. Sí.
¿Cómo hiciste la buttercream? Misma cantidad de manteca y misma cantidad de azúcar impalpable. Ah, nos quieren matar. O sea, re pesado. No hacen con un merengue, no. O sea, ¿querés que alguien muera hoy de nosotros tres acá? Pero era la consigna. Todos hicimos buttercream. Para mí, al tener tanta cantidad, hubiera ayudado que sea con otra base, con un merengue italiano, todo. Bien. Le hubiera dado más, te hubiera permitido jugar más con el calado. La combinación de colores... A marzo. No, no te quito el delantal porque es lunes, pero está simple, 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 simple. A meterle mañana. Torta de cumpleaños de un chiquito, familiar, vino la abuela, le hizo la torta, interno, ¿eh? Está rica, normalísima. Y afuera me parece que soñaste con plumas, con colores, y no te salió. Gracias, Facu. Gracias. Está fierísima, y te lo digo con el delantal celeste, horrendamente fiera. Llegó el turno de Paula. Vamos, Paula. Espero que les gusten mucho los gatos y espero que les gusten las decoraciones, pero viendo mi historial, me van a matar. Acá hay un gato. Hay un gatito. Bien. Hay dos ovillos de lana. Hay dos ratoncitos. Acá. Sí. Bien. ¿Ratoncitos? Claro, sí, son, hay dos ratoncitos. Acá, acá sí, hay un ratón. Ahí. Bueno, sí, está como... Sí, sí, no, está. Caída. Está, son mis gatas antes de rescatarlas. Se cae. Bueno, veo varios problemas. Primero, los bizcochos están apelmazados, crudos, están mal hechos. Hay como mucho sabor como a golosina, como esos sabores más artificiales, ¿no? Digo, no encuentro nada que una todo o que aplaque un poquito. Hay como mucho sabor. Y después, bueno, el exterior, otra vez, te faltó tiempo, te faltó prolijidad, te faltó calado, faltó... Todo esto que te digo. Sí, está bien. Yo cuando pasé y vi el licor de melón, era Bariloche, quinto año, la jarra loca. Ese es el gusto de esta torta. Es una mezcla de licores y cosas. No sabes qué estás tomando y pasan, tomate con las pajitas, que ya no se puede hacer más, y vos te tomás. Es esto el gusto de esta torta. ¿Raro o no? Rarísimo. ¿Probaste, Pauli, vos no? No, porque los tuve que poner así. Pero encima, cuando salieron estaban más o menos bien, los metí a la batidora y se achicharraron todos. No sé qué pasó. Está como... elásticos son. Elásticos. Sí. Te digo que te armo todo con unos bloques, no, es para sí, tu nena chiquita, es así, no, pum, pum. De piso de goma Eva. Es el piso, ¿sí?, de goma Eva. ¿Tengo que probarlo? No. Y anda masticando porque hasta mañana vas a estar masticando. Me gusta, no está feo, pero sí, la textura es horrible. ¿Sabés qué voy a rescatar? Dali pidió texturas. Bueno, esto es una textura. Es una textura nueva. ¿Sabés qué? Me da mucha pena porque la paleta de colores a mí... Preciosa. Me encanta, me encanta, me encanta. Me da muchísima pena, pero... ¿Está bien? Uh-huh. ¿Puedo tomar agua? Sí. Acá tomar agua. Gracias. Ahora es el turno de... Gino. Por favor, quiero llegar, que esta torta se me está por caer. Llegué. Bueno, tiene tres buttercreams, uno que está medio escondidito, que es de chocolate, abajo, el marrón no está. Un buttercream, todos son a base de merengue suizo. ¿Querías merengue? El buttercream después de verde tiene sabor a lima y limón y el de rosa tiene sabor a frutilla. Adentro tiene un curd de frutilla y una ganache de chocolate y el bizcochuelo es de lima y limón. Las caras de ellos no son muy alegres.
No hay nada que pueda remontar esta torta. A esta altura yo creo que ya lo gracioso no va más. Esto es un verdadero desastre. Te vi correr como un loco de nuevo. Y acá está el resultado. Yo vine a Bake Off para transmitir e irradiar alegría y buena onda. Eso no me lo van a sacar ni ellos ni nadie. Está como todo pesado, es todo como un bodoque. Es como, mismo la porción la levanté y pesa. Están los sabores, no hay nada crudo, pero todo lo demás no está bien. Gino, yo no tengo nada para decirte, la torta habla por sí sola. Gracias. A ustedes. Nunca llegué a cerrar la boca betular. Hoy sí. Llegó el turno ahora de Emiliano. Está el bizcochuelo. Están las capas de relleno, los dos diferenciados, las tres capas de butter y el calado. Así que, y no hay flores. ¿Qué haces, Emi? ¿Cómo va? ¿Bien vos? Todo bien. ¿Qué tenemos acá? Repensando la idea al final, cuando estaba empezando a calar, me gustó más los colores, entonces hice como si fueran los rasguños de un tigre, porque me gustaba más la idea y creo que quedaba más acorde que a una onda sonora. Al final, chau onda sonora, chau electrocardiograma, hola arañazos. Emi. Sí. Te falta horno. ¿Sí? Sí. Sí. Me quiero morir porque, digo, yo los probé y para mí no estaban crudos. No termino de distinguir si está como muy húmedo o está... Harina no siento, pero está como, no sé, apelmazado. Le agregué también almíbar. Ah, ¿humedeciste? Sí, lo humedecí con almíbar de naranja. ¿Por? Para darle más humedad. ¿Más humedad al carro que...? Sí. Por suerte, no está cruda. Están bien hechas las tres capas de buttercream y los colores, te soy sincero, me hubiera gustado un calado. Con este tipo de colores que hubiera resaltado mucho más, me hubiera gustado otro tipo de calado. Okay. Emiliano, hay mucha armonía en esta torta. No hay un gran calado, pero está muy prolija y es uno de los trabajos que llegaron a buen fin. Gracias. Bien, Emi. Muchas gracias. Gracias. Le siento, la verdad, que muy bien y creo que va a ser una muy buena semana. Es el turno de Gisela. Hay que defenderla de alguna forma. Así que me armo una historia. ¿Qué representa? Serían como unas flores que se le salieron un par de pétalos porque pasó un gusanito. ¿Y acá el gusanito? Este sería el gusanito. ¿Este sería el gusanito? La estética y... Hoy me la llevé a marzo. Gise, el bizcocho de yogur y naranja está muy rico. El relleno de pistacho está como muy intenso. Hay un exceso quizá también de azúcar, digo, está como, es mucho. Porque el de frutilla está muy suave. Entonces hay como un contraste, pero en este caso que no es tan bueno. Ah. La cubierta está dulcísima. ¿La probaste? ¿Están todavía los con impalpable? Sí, es que no se siente la impalpable. Está prolija, pero también más calado. Me faltó tiempo. Y ahí podía calar. Manteca más azúcar en tres capas distintas en el relleno, la torta la hace imposible. Imposible, ¿eh? No solo que mastico azúcar, sino el dulce. Me neutraliza todo. Sí.
Gracias, Gise. De nada, perdón. Gracias. Vengo de unos días en los que tampoco vengo pegándole con los sabores, así que me voy a tener que esforzar por ese lado bastante más. Llegamos al final, es el turno de Hernán. Estoy bárbaro, estoy contento, vine con la mejor predisposición y voy con mi torta con la mejor cara. Bueno, encuentro que lograste hacer las capas impecables. El bizcocho está rico, está tierno, está húmedo. Los sabores aparecen así muy tenues, pero me gusta. Están muy bien los rellenos. Y la cantidad que pusiste entre capa y capa también es correcto, ¿no? Esas capas tan groseras. Si bien no hay un gran trabajo de calado, a mí me parece que está muy linda. Bueno, gracias, Dolly. Amo y espero las devoluciones de Dolly siempre. Hernán, está muy linda al corte. Los bizcochos están riquísimos, los rellenos acompañan. Está como elegante, pero me hubiera gustado más calado y más color. Gracias, Hernán. Gracias. Bien, Hernán. Voy a tomar siempre lo que está bien y lo que está mal para poder modificarlo. Bueno, pasteleras, pasteleros, llegó el momento de la deliberación. Tenemos los 5 minutos para el pastelero del día, que se llevará estos 5 minutos para la prueba del día domingo. Así que, jurado, los acompaño a deliberar. Hoy creo que me van a llamar entre los mejores. Bueno, desafío complicado. Es una técnica, yo entiendo que es difícil, en 1:45. Algunos que se acercaron, por lo menos. Sí. Hoy zafo. Los vi bastante disconformes con algunas preparaciones, haciéndoselos notar a los pasteleros. Tenés que marcarle los defectos para que después sepan usar los colorantes. Claro. Los colores realmente fueron agresivos. No estaban combinados, o los colores internos eran estridentes. Siento que el jurado está enojado. Uno se trata de tomárselo con humor y todo, pero llega un momento que yo creo que el golpe de realidad les va a hacer bien. ¿Y hay dos que están bastante bien? ¿Qué opinas? ¿Para los 5 minutos? Sí. Y están muy cerca. ¿Podemos entregar los 5 minutos entonces? Sí, Pau. Vamos a comunicarnos justo, ¿eh? Bueno, pasteleras, pasteleros, nuestro jurado tomó la decisión y hoy tenemos una pastelera o un pastelero del día que se va a llevar los 5 minutos para la prueba del día domingo. Pero antes le vamos a pedir que se acerque a Paula, Facundo y Gino. Creo que tienen que mirar sus trabajos. Ustedes mismos ya en esta sexta semana se dan cuenta de lo que fallaron, en lo que tienen que, digamos, rever y volver a corregir. Es lunes, mañana es martes, pasado es miércoles, jueves y el domingo después vienen los problemas más grandes. Así que ahora que es un problema pequeño, aprendan de eso y mañana de vuelta acá para darlo todo. ¿Están de acuerdo? Sí. Bueno, pueden volver a sus estaciones de trabajo. Gracias. Lo bueno es que hoy es lunes y tengo un par de días como para decir que vuelva el Gino el domingo. Si tenemos 5 minutos, un pastelero o una pastelera se los va a llevar para la prueba del día domingo. Difícil la decisión de nuestro jurado esta vez, ¿eh? Les voy a pedir a Emiliano. Tener este pequeño reconocimiento hoy para arrancar la semana es muy bueno. Y Hernán. Llaman a los dos que pudimos llegar a presentar la torta con la consigna completa y uno soy yo. Pasteleros,
Quien se lleva los 5 minutos para la prueba del día domingo es... Decile chao a la billetera. Activá modo desde la app Santander y pagá con QR. Envía y recibí dinero y hacé transferencias sin CBU ni alias. Usá modo desde la app Santander ahora. Lo mejor que hago es cocinar y también olvidarme las cosas. Por eso activé modo en mi app Santander. Puedes pagar con QR, enviar y recibir dinero y hacer transferencias sin necesidad de CBU ni alias. Usá modo desde la app Santander ya. Hacelo con Hudson. Con sus baterías de cocina, utensilios y ralladores, los productos Hudson tienen antiadherente que permite cocinar sin aceite para que todos disfrutemos alimentos ricos y saludables. Anímate con Hudson, cocina para tu familia y amigos, porque para Hudson, cocinar es crear. Encontrá los productos en el shop hudsoncocina.com. ¿Sabías que con Buttercream Pastelar podés rellenar y decorar como un gran pastelero? Solo abriendo el pote. Vienen en sabor crema, frutilla, limón y chocolate. Deliciosas y súper prácticas. Conseguí todos los productos de Pastelar en cotillones y casas de repostería. Seguilos en sus redes para aprender a hacer las tortas más lindas y ricas. Estamos llenos de historias verticales. Gira tu celular. En Catamarca tenés algo distinto para contar. ¿Querés descubrir algo distinto? Gira y vení a Catamarca. Hoy no es tan tarde. A la medianoche por Telefe. Cuando venís a Vital, siempre encontrás más. Harina y tomate se convierten en sábado de pizzas. Y una cafetera en momentos inolvidables. En Vital no solo encontrás ofertas, descuentos y la mayor variedad de marcas líderes. Encontrás la mejor manera de ahorrar y disfrutar. Vital, el mayorista de tu ahorro. Es hora de alentar. De volver a lo que tanto nos gusta. Llega un clásico que despierta muchas sensaciones. Vamos a meterle pasión. Escuchemos el latido de nuestro corazón. El ganador es Gastón Dalmao. Vuelve MasterChef Celebrity. Muy pronto. Por Telefe. De una música tranqui como esta, se inspira Salta Cautiva. Una cerveza hecha sin apuro para beber tranqui. Salta Cautiva, de cautivante sabor para beber tranqui. Piano peso de tu cruz. Nada más no importa en esta vida. Chao hasta mañana. Chao hasta mañana. Personal, es conexión total. Chao hasta mañana. Tu terapia con el nuevo yogurísimo natural. Me gustaría encontrar a mi media naranja. Pensalo de otra manera. Sos un yogurísimo natural. Podés combinarte con lo que quieras. Cereales y frutas, con alguna ensalada. Tenés razón. Tendría que pensar más fuera del pote. Nuevo yogurísimo sabor natural. Un buen día es cuando haces cuentas a fin de mes y ves que tu sueldo rindió más. Cambia tu sueldo a ICBC y accede a un préstamo personal tasa 0% y hasta 50 mil pesos de regalo en tu tarjeta de crédito ICBC y muchos beneficios todo el año. Hacelo online escaneando este QR. Es fácil, rápido y sin costo. Tenés ICBC, tenés un buen día. ICBC, sí.
Cernova Vodka viene a levantar tus noches para que sean como tienen que ser. Cernova Natural Flavors, únicos, filtrados con diamantes negros, elaborados solo con sabores naturales. Cernova Wild Berries y Cernova Fresh Citrus. Cernova, Rachel Flavor, Rachel Knight. One Two Heroes, la nueva fragancia masculina de Carolina Herrera. El sabor de la Grand Tasty es tan real como tu cara cuando la comes. Llegó la Gran Tasty a McDonald's. Puro sabor, sin filtro. Nadie sabe de dónde viene la inspiración. A veces viene de arriba, más precisamente de las nubes. Es que el agua de Smart Water está inspirada en ellas. En el proceso le agregamos una selección de electrolitos para hacerla smart. Y para que encuentres todo lo que buscas de un agua. Smart Water. Probá una hidratación diferente. Ahora preparo las comidas más ricas. ¿Cómo hago para estar así? Con una dieta saludable y vientre plano saciante, doble acción. Comprimidos que bloquean la absorción de hidratos, disminuyen el apetito y ayudan a bajar significativamente tu peso. ¡Probalo! Vientre plano doble acción está formulado con el superextracto purificado saciante, que reduce en el estómago la segregación de grelina, la hormona que produce el hambre. Vientre plano saciante, control de hidratos de carbono y apetito, todo en uno. Transformar cualquier superficie en madera nunca fue tan fácil. ¡Parece madera! Pinta con Simil Madera de Venier. La calidez de la madera en cada rincón de tu hogar. Hay personas que hacen lo que sea por sus clientes. Nosotros también. Por eso creamos Wallabies. Porque los que hacen de todo para simplificarles la vida... La chica de los envíos ya está saliendo para allá. La chica de los envíos soy yo. Merecen que alguien se la simplifique a ellos. Y los que tienen que armarse de una paciencia infinita, merecen que los pagos se acrediten al instante. Y que las comisiones sean bajas. Bajas en serio. Cobrar con Wallabies es pensar en tus clientes y en tu negocio también. Porque es la forma más fácil y segura de cobrar. Bájate la app de Wallah y empieza a cobrar. Wallabies. Del lado de tu negocio. En Somier Center, octubre es relax. Aprovechá, tenés 60% off y 24 cuotas sin interés en todos los colchones, somieres y divanes. Además, con la compra de un producto Silly Best, llévate un masajeador de regalo. Comprá ya, tenemos entrega inmediata desde sucursales. Somier Center, un lugar, las mejores marcas. Solo Miller está 4 veces filtrada en frío. Frescura intensa, sabor suave. It's Miller Time. Y Suez y Swiss Medical nos convocaron para diseñar una remera que indique cómo hacer el autoexamen mientras esperás que tome la tintura. Con envío rápido de Mercado Libre, compras hoy y recibís mañana. Envíos gratis en 24 horas. Mercado Libre. Un living que se convirtió en oficina. Un baño en una peluquería. Tu casa tiene mucho para darte. Y Poet también, porque además de tener fragancias irresistibles, elimina el 99.9% de virus y bacterias. Poet. Disfruta más tu casa. Donde creces, donde extrañas, donde reís, donde insultás, donde amás, donde soltás, donde te animás, donde vivís. Zona Prop. Encontrá tu hogar. Parece que se agrandó la familia. ¿Pero no van refrigerados? ¿O estoy del tomate? ¿Otra vez sopa? ¿No escuchaste que ahora es larga vida? Pues se rumorea en los pasillos que se almacena en la alacena. ¡Que viene un cliente! ¡Uy! ¡Nos vemos en la alacena! ¡Y que no se corte, eh! ¡Hasta la vista!
Nuevas cremas larga vida las tres niñas. Bienvenidas a la góndola. Bienvenidas a tu alacena. Disfruta tus vegetales a otro nivel. Proba las nuevas veggies Granja del Sol en sus cuatro variedades. Arroya maní y cebollas caramelizadas. Quinoa y espinaca. Garbanzos y calabaza. Lentejas y arroya maní. Son deliciosamente veggies. Estrenaste parrilla y comiste de más. Estrenaste tu primer parcial y te duele la panza. Estrenaste ser abuelo y estás lleno de emoción. Tenés siempre Sertal, el alivio de siempre que también está de estreno. Sertal, qué felicidad sentirse bien. Los chicos son el futuro. Y para que crezcan fuertes, el nuevo TAM es fuente de vitamina C y ahora también fuente de vitamina D. Con deliciosos sabores para cada día. Tang, preparemos el futuro todos los días. Estamos en nuestro reto Harpic, conociendo el mundo a través del inodoro. ¿Sergio? ¿Me dejarías pasar a tu baño? Ay, es que aunque esté limpio se ve viejo. Eso es Arro, difícil de creer. ¿Cómo Arro? Si siempre limpio con lavandina. Pero eso no lo quita tan efectivamente. Probá Harpic Power Plus 10X. A diferencia de la lavandina, Harpic sí elimina las manchas de sarro y también los gérmenes. Probá Harpic Power Plus 10X. Y que tu baño se vea como nuevo. I am what I live. My Way, la nueva fragancia, Giorgio Armani. ¿Cómo aliviar la alergia? Evite hacer jardinería. Mantenga las mascotas lejos de casa, evite acumular libros. O simplemente, toma Aerotina, el antialérgico más elegido por los argentinos. A este momento lo voy a transformar en un momentazo. ¿Cómo? Con las variedades de Imperial, que son un lujazo. La Amber, que es la roja, datazo. La Golden, exitazo. Y la IPA, que tiene un aromazo. ¡Uy, qué temazo! Por eso, a la hora de darte un gusto, que sea grande. Sabemos que sabes. Imperial, saber tiene su recompensa. Para vos, que te gustan los mates con cuerpo y mucho sabor, hacemos Tarahui. Servila, cebala y disfrutala. Tarahui, el poder de un sabor. Este es el Cruz. Un auto inspirado en una generación única. Porque nació en el mundo analógico y creció en un mundo digital. No somos como la generación anterior que cree que... Estos aparatos arruinaron todo. Ni como la generación que sigue.
20% en tus lavados. ¿Qué esperás para probarlo? En Mayoristas Macro, ahorrate todo. Con tu compra de 4.500 pesos o más, podés participar de esta super promo y ganar increíbles premios para ahorrar de verdad. Mayorista Macro, mirá. Vení a Mayorista Macro y ahorrate todo. Registrá tu compra de 4.500 pesos o más en macroahorratetodo.com.ar o al 1135989093 y participa por increíbles premios. Hay más de 2 millones y medio de pesos en juego. Macro, tu mejor aliado. Descubrí la nueva serie 20 de smartphones TCL con múltiples cámaras, pantalla inmersiva con tecnología Next Vision y batería para todo el día. Ingresá en www.tcl.com.ar y encontrá tu favorito. Nuevo smartphone TCL 20 SE. Eleva tu visión y compartí tu grandeza. Pasteleros, ¿quién se lleva los 5 minutos para la prueba del día domingo? Es... Hernán. Me encanta, estoy muy contento, como siempre y muy agradecido. Muy bien. Bueno, gracias, pasteleros, vuelvan a sus estaciones de trabajo. Gracias. Muchas gracias, jurado. Un nuevo comienzo de semana acá en la carpa de Bake Off. Todavía queda mucho camino por recorrer hasta llegar a la prueba el día domingo. Mañana nos encontramos acá a la misma hora de siempre. Gracias. ¿Vamos a hacer como una entrada en calor antes del desafío técnico? Es bastante complejo. No, pero estoy ocupada, chicos. Estoy ocupada. No, yo me ocupo, no me preocupo. Bueno, pero esto es así. Acá hay que saber cocinar y hablar al mismo tiempo. Sí. Si no, quedan descalificados. ¡Ay, no! ¿Compartamos? No como, estoy a dieta. Hace bien para el buen humor. Come. Ah, come entonces. Por favor, a vivo. Ahí. Toma mate. ¿Quién Hay que hacer 500 cosas, una decoración que no se entiende. Yo voy a terminar internado hoy. Le trajimos una persona que queremos mucho. Sí. Actor. ¡Ah! Ganador. ¡Ah! Amigo de la casa y para mí casi socio. Desde los 7 años que lo sigo, que lo veo. Es como, no sé. Gastón Dalmau. Vuelvo. Todo es difícil hoy. ¿Tenés presión por usar ese delantal? ¿Qué te pasa, cordobés? ¿Estás nervioso? ¿Y glucosa? ¿Me están dando bola? Sí. ¿Sí?